Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. Hoy les traigo un video sobre cómo instalar aplicaciones gráficas en Termux. En la descripción del video dejo un enlace a un video anterior que habla sobre Termux. Termux fundamentalmente es un entorno que emula a un entorno GNU Linux. Es decir, es un entorno pequeño que emula a un entorno GNU Linux y que fundamentalmente se usa desde la consola. Pero hoy les traigo un truco que es cómo instalar aplicaciones gráficas en Termux. Para ello, una vez usted tenga instalado Termux, lanza Termux y lo primero que debe hacer es activar el repositorio de aplicaciones gráficas ejecutando el siguiente comando. Como pueden observar, ya yo tengo activado este repositorio. Lo segundo que vamos a hacer es instalar un servidor VNC, o sea, VNC, ejecutando el siguiente comando. Como pueden observar, ya yo tengo también instalado el servidor VNC. Lo próximo que necesitamos es instalar un cliente VNC. Para ello, vamos a ir al catálogo de aplicaciones libres Aurora Droid. En la descripción del video dejo un enlace a un video anterior que habla sobre Aurora Droid. Buscamos el catálogo de aplicaciones Aurora Droid que ya yo lo tengo instalado y buscamos por VNC. Y como pueden observar, aquí me aparecen varios clientes. Yo les recomiendo que usen Multi VNC o VNC Free. Yo tengo instalado los dos. Voy a usar VNC Free. Le dan a abrir, lo instalan, le dan a abrir, pero antes, es decir, le dan a abrir y ahora van a Termux y van a iniciar el servidor VNC ejecutando el siguiente comando. Bueno, antes de ejecutar el servidor VNC, vamos a instalar un escritorio. Este escritorio es XFCE. Como lo pueden observar, ya yo también tengo instalado este escritorio y, por supuesto, lo hice para ganar un poco de tiempo en la grabación del video. Esto le va a tomar, en dependencia de la velocidad de su conexión, le va a tomar algunos minutos porque necesita descargar varios paquetes. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Estoy buscando dónde es que
No recuerdo ahora muy bien dónde que está la configuración del servidor VNC. Creo que ese debe ser dentro de config. Pues no. Déjame ejecutar el servidor VNC. Le va a solicitar una contraseña la primera vez que lo ejecuten. La primera vez que ejecuten, le va a solicitar la contraseña. De todos modos, antes de ejecutar, vamos a ir al sitio de Termux y vamos a buscar información sobre cómo instalar un entorno gráfico en Termux, y vamos a ver fundamentalmente en la sesión del entorno gráfico qué es lo que tenemos que poner. Es decir, debemos poner en el siguiente fichero startup que está debajo del directorio .bnc, poner la siguiente las siguientes líneas. Ahora vamos a inspeccionar ese fichero y buscamos por xstartup. Y como pueden observar, yo tengo la siguiente configuración, y ahora sí podemos ejecutar el servidor VNC. La primera vez que ejecuten este comando, les va a pedir una contraseña. Ustedes teclean esa contraseña y es la que deben usar en su cliente VNC. Dice OK, vamos a eliminar los procesos VNC, vamos a eliminar el fichero es decir, el directorio . Esto a ustedes no le debe aparecer la primera vez que lo ejecutan, por supuesto. Simplemente a mí me aparece porque yo lo ejecuté anteriormente y salí de Termux y me quedó este fichero como un fichero residente, y entonces por eso me está diciendo esto. Que claro, que no impide, realmente no impide que el servidor VNC se ejecute satisfactoriamente, sino es que nos está diciendo que se ejecutó con una nueva configuración. Es decir, aquí realmente borramos esto, podemos borrar esto o simplemente en lugar de decir que se conecte al 59001, que se conecte al 5902, porque este localhost guión 2 nos está diciendo realmente en
el puerto en que debemos conectarnos, vamos a probar. Bueno, parece que tenemos problemas conectándonos. De todos modos, vamos a eliminar este directorio ejecutando el siguiente comando. Y ahora, claro, es que no teníamos corriendo el servidor. Ya lo habíamos. Vamos a comprobar. Lo habíamos terminado usando el comando pkill. Por supuesto, no tenemos ningún servidor ejecutándose. Por eso cuando lo fuimos a conectar desde el cliente BNC, pues nos daba error. O conexión que se había rechazado la conexión. Ahora sí, vamos a iniciar el servidor. BNC. Y puede ver el puerto en el cual se está recibiendo conexiones el servidor BNC ejecutando el comando nma localhost 5901. Vamos al cliente BNC. Esto nos sale, nos va a salir cada vez porque es la versión libre. Es un poquito incómodo el mensajito, pero bueno, se puede aceptar. Le damos conectar. Y nos hemos conectado al servidor BNC y aquí tenemos el escritorio XFSE, como pueden ver. Aquí dan clic y pueden configurar, por ejemplo, el input mode del mouse. Yo digo que simule el touchpad. Aquí le dan, si dan, tocan. Y aquí el teclado. Para desactivar el teclado, hacen una diagonal con el dedo desde la parte derecha hacia la parte izquierda. Teclado, lo podemos desactivar. Y aquí, por ejemplo, ya podemos mover el mouse. Las aplicaciones, por ejemplo, podemos cambiar la apariencia. En este caso, yo cambié el tamaño de la fuente y por defecto estaba en 10, lo puse en 18 para ver un poquito más. Si toca con los dos dedos a la misma vez, disculpen, si toca con los dos dedos en la misma vez en la pantalla, le sale el menú derecho. Es decir, es como si fuera clic derecho, mejor dicho. Con los dos dedos es como si fuera clic derecho. Aquí pueden explorar el directorio y le va a salir el directorio de Termux. Por ejemplo, ahora vamos a, como salimos de aquí, vamos a Termux y vamos a instalar el editor de texto Gini. En la descripción del video
Le voy a dejar un enlace a mi blog personal que habla sobre Gini. Ahora vamos allá al cliente y vamos a ver en las aplicaciones si nos aparece lo tenemos aquí, lo ejecutamos y ya tenemos un editor de texto en nuestro ambiente gráfico. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ir ahí, aquí a ir a un directorio. Recuerden, los dos dedos a la vez es como si fuera el clic derecho. Y aquí tenemos nuestro fichero editando un fichero PHP. Aquí le puede aumentar un poco el tamaño para que de la fuente, para que se vea un poco mejor. Y listo. Ya tenemos nuestro fichero. Editando nuestro fichero acá. Listo. Bueno, comunidad, esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste el video y nos vemos próximamente.